Mira esto. Está bien bonita. Es más como hielo que nieve. Puede escucharle. Puede escucharlo caer. Bien bonita que se mira. Es puro hielo. Okay, guys, ya es jueves, los niños no van a tener escuela hoy ni mañana. Están haciendo clases virtuales, pero como mis niños no tuve que entrar a la escuela hasta el lunes, ellos no van a hacer clases virtuales. Ellos ya tienen su tarea aquí en la casa para esta semana y todo lo que necesita para esos 2 días. So, ya... Ya le dio cereal a los niños. Voy a hacer ahorita es llenar la cosa donde tengo mis cenadores, mis cucharas, todo eso. Voy a llenarlo ahorita. Y tengo que poner los 2 niños chiquitos a hacer tarea. Se falta hacer tarea. Deja que me haga esto bien rápido. Y de ahí. Vamos a hacer lo que falta para el día de hoy para tener una casa limpia y todo. Yo quiero desinfectar la casa porque la señora viene mañana a hacer mis pestañas.
Ella recogió mi pelo porque no puede limpiar y trabajar así con mi pelo suelto. Pero ya limpiamos la sala, nomás tengo que aspirar la sala. Mira, Sean. Y los dos quitó sus camisas. Ya limpié la mesa, todo eso. Yo nomás tengo aquí porque ahorita voy a trapear el piso después de barrer. Y esto yo voy a poner en el baño de los niños. Yo voy a enseñarles cómo voy a hacerlo. Pero ya limpié la mesa, nomás que las sillas están bien chuecos ahorita. Cricket. Y sí. Jay está en su recámara jugando. Ya terminó con su tarea. Y estos niños chiquitos tienen todo esto para hacer. Yo voy a separar la tarea de cada uno y ellos van a estar usando este mientras está tomando su querido. So, este sí es de Nathan. Yay. Este es de Sean. Este paquete grande es de Nathan también. Yay. Y estos son de Sean. So, vamos a estar trabajando en esto con Sean. Él tiene tarea como más... Let me see. Advance porque él está en primer grado. So, vamos a estar trabajando en esto con él. Vamos a empezar con este con Nathan y después con este. Hold on, let me see. G. Mouse. Owl. B. B. You see, was there another one? No. Estamos escogiendo los papeles para hacer. That does not look right. Yeah. No, it doesn't. Oh my God, that's hilarious. Sean está acabando su tarea. Nomás falta un poco. Ya hizo todo esto porque sí estábamos atrasada con esta tarea. Nathan ya acabó eso y nomás está haciendo un poco de los papeles que están aquí. Un poco de los papeles en este paquete. Ok, guys. Sean nomás falta dos páginas aquí. Por tres. Tres. Y dos aquí en este papel. Estos dos. Y ya se acabó con todo su math. Nathan ya acabó con su tarea y nomás falta unas páginas aquí para acabar. Hay unos como 10 páginas para acabar todo este paquete, pero él hizo mucho ya. Vamos a tratar de acabar todo esto para mañana. Y ahorita le mandé mensajes a todos los maestros de los niños a ver qué faltó hacer para el día de hoy.
en la computer. Este es la computer de la escuela, so todo que tienen que hacer ellos está aquí. So no sé si Sean se falta hacer tarea de CISO, de lo que sea. So a ver qué dice sus maestras y la maestra de Bella y Jay. Okay guys, ya vamos a tomar un break de hacer tarea. Estoy aquí con la tarea y ni es mi tarea, pero nomás, you know, es mucho. Y yo creo que falta un poco porque necesita hacer la tarea de hoy. Los niños están jugando. Necesita aspirar todavía, barrer y trapear, pero tuve que hacer esa con los niños. Ya tengo ropa en la secadora que tengo que doblar y después de doblarlo ponerlo en su lugar. Mi comedor ya está bien limpia y todo. La cosa es que yo voy a mandar a Bella a agarrar estos y limpiar ahí un poco, como hacerlo más bonita. Cuando entramos a la casa siempre nos quitamos los zapatos porque yo no me gusta que los niños estén en la carpeta o aquí en la casa con zapatos. Siempre nos deja los zapatos ahí y cuando es tiempo de ir afuera podemos sentar, poner los zapatos y ir afuera. Sí, aquí ya está limpia y nomás necesita hacer mi cama. Bella fue a hacerlo, pero no sé si se hizo bien mi cama porque todos tienen sus gustos. Esta bolsa de café para mi abuela y este es para mi mamá. Y esos son sus trastes de traer comida toda la semana pasada para nosotros. Ahorita ya limpié todo esto, ya lavé trastes, ya puse trastes en su lugar. Lavar este como nomás rinse it, y voy a estar usando este pressure cooker de Royal Prestige para cocinar el caldo de res. Limpia mi casa, nomás tengo que poner estos en su lugar. Poner este en su lugar, estos en su lugar. Y voy a estar usando este para los vegetables y este es de mi suegra, pero voy a estar usándolo. Ya tengo mi té aquí, tengo que tomarlo. Y también ahorita voy a estar quitando esto porque quiero enseñarles cómo voy a estar usando este en el baño de los niños, a ver si se trabaja. So, con este yo voy a quitar esto. Yo voy a hacer este en el baño para hacerlo más fácil para mí. Ok, so yo miré este en TikTok también. Chela me compartió, mi camisa ya está sucio, pero lo que hace es hace un corte aquí y se mete en tu toilet tank para que cada vez que alguien se flush la toilet se sale fabuloso cada vez y siempre se huele bien bonita tu baño. So, yo voy a quitar la tapa, aquí está, ponerlo aquí y a ver si se trabaja. Yo le corto nomás un poco y ya estoy poniéndolo aquí. No sé si se va a aguantar ahí, pero ahí está, aquí en esta cosa. Ya me voy a tapar. Ya limpié el baño de los niños y vamos a ver cuánto tiempo dura esa botella de Fabuloso, porque Lupe me dijo que ya le traté
Pero de volada se fue la botella, que cada vez que hizo flash, como usé o salí mucho, fabuloso. So, a ver qué pasa. Yo voy a lavar mis manos, voy a lavar este cuchillo y vamos a empezar con la cena. Ya está lavado y listo para ir adentro de caldo. Yo estoy dejando que el caldo se cose el carne más o muy bien antes de poner los vegetables. Ya limpié aquí, nomás guardo estos aquí porque en caso que necesite usarlos. Ya tiré la basura, ya limpié aquí, nomás dejo este aquí para hacer spray aquí en la casa. Y ya lavé mis trastes. Ya todo está limpia aquí. Nomás tengo que poner la tarea en su lugar. La maestra nunca me contestó. Creo que con eso es suficiente para hoy. Yo les pregunto mañana. Ahorita voy a aspirar aquí. Jay ya me puso la vacuum aquí. Ya se conectó y todo. Mientras el gato está cocinando, ya fue a fijar bien a Oreo. Él estaba en su casita, pero se salió. Y ahorita está jugando con su sobrina, que es la dog de mi vecino. Vecinos, estaba buscando mis chanclas para ir afuera a mirar mis vacas. Ellos sí van a necesitar pastura, pero mi esposo va a venir mañana y yo creo que va a comprar pastura en camino. Va a comprar pastura en camino para ellos. Mis vacas se miran bien bonitas ahí afuera con el nieve. Los niños no han salido porque ellos están bien cómodos ahí adentro de la casa. Está bien calentito para ellos y aquí está bien frío. Yo necesito fijar la agua de las vacas a ver si está frozen, si está bien congelado. Tengo que quebrarlo. Se siente bien aquí afuera para mí porque haciendo muchas cosas en la casa me puso bien caliente. Pero aquí es como se mira. Los niños estaban jugando basketball sábado. Y es el razón que tiene la basketball aquí, un bike allá, un bike aquí. Pero así es como se mira mi casa aquí de atrás. Me encanta cómo se mira el nieve en los techos de las casas. Ojalá que no me cae. Oh, sí. Voy a tener que quebrarlo. So voy a tener que poner botas. Ellos están ahí. Ya con sus... Ya con la basura que se... falta para terminar, pero ahí están adentro de esa casita para que el aire no se pegan. Mi esposa no ha tenido tiempo a poner el techo, ojalá que pueda ponerlo este fin de semana. Bien bonita aquí afuera. Mis gallinas también están
Muy bien, ya fue a fijar en ellos. Están bien contentos de ellos, sí tiene techo. Un poco. Lo bueno que mañana no va a estar tan frío como hoy, porque si iba a estar frío, yo iba a poner plástico alrededor de su casita, pero yo creo que ellos están bien. Ellos tienen su casita, tiene techo en el otro parte, y como quiera ellos están ahí caminando, saliendo de la casita. Ojalá que mi caldo se sale rico. Y voy a ir a poner guantes también porque mis dedos sí congeló ahí afuera. Ouch. Voy a poner ese jacket. Bella no hizo mi cama. So yo tengo que hacer mi cama. Este jacket está grande, pero se ayuda a mantener calentito tu cuerpo, pero me ayuda a mantener calentita. Calentito. Y me gusta el color. Aquí está. Sí, voy a poner este. Tengo que venir para acá donde están mis gallinas, agarrar el palo, la cosa que me, la cosa que usa para quebrar la agua. Mira, se ve, miran bien bonitas aquí afuera en el nieve. Este, para ayudarme. No debe de estar bien grueso el hielo. Aquí viene Oreo. Ya encontró la comida que yo le dejo ahí para él. Handsome. Él tiene su casita y también yo le metí cobijas para él. Y sí, se va. Y sí. Todo la mañana estaba en su casita con sus cobijas. Él es un dog bien peludo que ayuda mucho a mantener calentito, ¿ok? Preciosas, bonitas. Ok, cerrar esto. No debe de estar ya, no está grueso. Ya quebró la agua. So ellos ya pueden tomar. Okay, ya me voy para adentro. Yo voy a apagar esta luz aquí atrás porque yo le dejó prendido cuando salió anoche a hacer lo que tuve que hacer con la alberca. Mira qué bonita se mira la casa con nieve. Se mira bien bonita. Antes de ir adentro, voy a ir a mirar este lado de la casa.
No cayó mucho nieve aquí, pero también hay mucho zacate seco. Chori hizo un buen trabajo. Yo nomás usé lo que podía encontrar, lo que yo podía encontrar también. Ya lavé mis trastes, ya estoy bien con trastes otra vez. Ya hice mi café, nomás tengo que prepararlo. Y todavía tengo que aspirar, pero como usé mi tiempo a aspirar, a ir afuera con los animales, checarlos, fijar que ellos están bien y todo eso, no ha hecho. So, no sé si voy a hacerlo ahorita, mientras los vegetables están cocinando, y tomar mi té, mi café, o tomar mi café un poco y después aspirar, porque así tengo que hacerlo como quiera. Aquí voy a estar cambiando mi cera. Yo tengo estos que gusta Lily. Ella todavía no ha venido a levantar sus ceras, pero están aquí en mi casa. Ella pidió los que huelen igual que estos, que son Scarlet Sunflower. Y ahorita voy a poner este olor aquí en mi casa. Pues nomás poner este aquí, deja que él se quita, deja que este cotton ball se quite toda la cera. Y de ahí yo le pongo. Y de ahí yo le pongo otra, yo le pongo una nueva. Ok, ahí está, ya está limpia. Yo nomás tengo que tirar esta. Voy a sacar esto. Como yo estoy haciendo este con una mano, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y voy a poner tres aquí, en este comedor. Porque siempre cuando entro a la casa aquí, la gente huele este primero. Ya está mi recámara. Tengo una, dos y tres calentadoras. So ya saben que mi recámara se huele bonita, siempre mantiene oliendo bien bonita. Y ya está hecho mi cama. Y ya, ya voy a apagar esta luz porque no estamos aquí en esta recámara. El baño ya está limpia. La recámara de Jay también. Y la recámara de los niños chiquitos también está limpia. En la sala, los niños nomás están aquí jugando, esperando la cena. Bella ya puso estos zapatos bien bonitos, nomás que yo estaba usando estos. So, esos son que están ahí, pero ya está limpia aquí, la entrada. Todo este comedor. Nomás que tengo estos dos aquí para llevarlos con mi abuela y mi mamá. Y la cocina, yay. Mi
La room para lavar está limpia. Mantiene su recámara limpia. Ella está ahí acostada jugando en su phone. Todo, nomás tengo que trapear, pero voy a fijar si esos vegetables ya están listos. Quiero lavar mis manos antes de checar la comida. Sorry que estoy bien greñuda el día de hoy, pero se siente bien estar aquí en la casa, bien acomoda con nomás mi cabello en un chongo. Voy a hacer mi video de Shein mañana, porque la señora viene mañana para hacer mis pestañas. También voy a ir a hacer mis cejas mañana y de ahí voy a hacer mi pelo y poner un poco de make-up. Vamos a ver cómo está saliendo estos vegetables. Yo tengo este bien bajo, pero todavía con la tapa se cose muy bien. Ya pasó un buen tiempo, ya limpié la mesa, nomás que Jay está comiendo chips y tengo que poner los Gatorades en la hielera. Los niños están aquí, apenas salió de bañar. Aquí está Shani y ahí está Nathan. Y ahorita, hurry up Jay. Y ahorita, Mommy, yes. Y ahorita Jay va a alistar, está poniendo su ropa y Bella apenas está saliendo de bañarse. Y ya mero va a ser el 8 de la noche, en 30 minutos, es las 7 y media. Yo ahorita tiré este hielo aquí, pero ahorita voy a lavar estos dos trastes. Tres trastes. El agua caliente para que este se puede melt, digerir. No sé cómo se dice, y puede estar limpia aquí en este lado. Ya terminó con todo esto porque este yo no voy a limpiar hasta mañana. Y ya tengo mi té aquí, este va a ser mi segundo té para el día de hoy. Ahí está Jay, él está comiendo su último snack para el día de hoy. So, ellos ya está comiendo chips y es su último snack de hoy. Ellos ya comieron todo su sopa, su caldo. Y yo tengo mi phone cargando aquí. Estos son de Sean. Y mi esposa. Y no premen en the thing here, he's eating. Y ya hablé un buen ratito con mi esposo. Él me dijo que sí va a venir mañana después de trabajo. Y ya se fue a dormir porque siempre se va a dormir. I don't know, look. Okay, close the door. Y él siempre se va a dormir como a las 8 por ahí, porque tiene que despertarse a las 6 de la mañana y trabaja 10 horas cada día. Bella ya mero se va a salir de bañar. Y lo que voy a hacer es doblar la ropa de hoy. Toda la ropa, nomás que tiene que colgar este. No lo hizo el otro día, pero no es mucho. Esa es toda la ropa aquí para lavar. Ya tengo más para lavar para hoy. Yo puse todo esto aquí porque yo voy a usarlo para bañarme. Tengo mi ropa que voy a poner aquí. Y lo demás yo voy a poner en su lugar mañana porque ya me dio flojera. Es como unos 10... 12 pedazos de ropa para colgar y es todo. Sí, ya está todo ya doblado. Cada quien tiene su ropa. So, se hace muy fácil para saber dónde se va, dónde voy a ponerlo, en qué recámara y todo eso. Todavía voy a trapear hoy antes de ir a dormir porque quería acabar con eso ya. Y a lo mejor voy a desinfectar la casa mañana antes que la señora viene porque va a venir a las 11. Y ya ha hecho
todos esos días. So, eso no es algo como importante para hacer ahorita. Puede guardar eso para mañana. Ya tengo mi trapeador, no sé cómo se dice, mop, ya listo para usar y todo, para limpiar los pisos de aquí. Aquí en la hallway, la laundry room, dos comedores, la entrada y la cocina. Bella ya salió de bañarse, ya está lista, está comiendo sus chips. Yo todavía tengo que poner estos jugos en la hielera. Pero ahí va, pero ahí está Bella. Y estos aquí, nomás mirando Minions en la TV. Y Jay ya regresó a su recámara, puede mirarlo aquí. Okay. Ok, guys, ya me salí de bañarme. Nomás estaba dejando que mi pelo se seca sola. Y después voy a peinarlo. Pero me gusta que se seca sola antes de peinarlo. Ok, todavía falta a trapear. Y es todo. Ya está limpia todos mis pisos. Ya se huele bien bonita mi casa. Ya se huele bien rico, bien bonita, bien limpia mi casa. Yo estaba bien contenta que sí podía alcanzar a hacer esto. Yo le limpié el piso con Pine Sol. So, toda esta parte de la casa ya está limpia. Y nomás va a ir a limpiar el baño de los niños. Y es todo. Pero yo voy a dejar que mi piso se seque. Ya le dije a Bella que no se sale de su recámara. O si se sale, se va a caer. Y ya le dije a estos dos niños tremendos que no se sale allá. O para la entrada, porque se van a caer. Ellos ya aquí acostados. Mirando Minions todavía. Stay right there. Pero yo voy a ir a decirle a Jay también y para decirle que ya es la 9 apenas. Ok, off the game. No more. Put a movie on and go to sleep. Pero sí, toda la casa ya está limpia. Nomás tengo que lavar la ropa de hoy. Pero voy a hacerlo mañana cuando me despierta. Iba a dejar el vlog aquí, pero ¿sabes qué? Yo no sé qué está pasando con mi casa. Como tenemos luz y todo, pero la heater no está trabajando como debe de estar trabajando. Yo no sé. La verdad. Estoy mirando el en vivo de Gigi en Instagram. Pero tuve que pararme porque sentí la casa, la sala un poco frío. Y dice que 61 aquí adentro cuando debe de estar más. Y fue a mi recámara y dice que aquí adentro es 62 cuando debe de estar 66. Y este es donde debe de estar como de caliente aquí en la casa en vez de este. So, no sé qué está pasando. Y no quiere prender esa porque cuando prende esa se hace que este piensa que sí está a ese número aquí en la casa cuando no está. Y so, ya estoy manteniendo este calefacción pagado y mis puertas cerradas para que el caliente se quede aquí en mi recámara. Jay, su calefacción dice que es 66 aquí, so su recámara se siente muy bien, pero la sala no. So estoy pensando en aprender la chimney. Esos niños tremendos. Se está fijando que sí está abierta esta cosa. Sí. Ay, ay, ay. No quiere hacer esto, pero tengo que hacerlo porque la casa sí está poniendo un poco frío. Okay. Ya puso este jacket. Todavía tengo shorts puesto,
no quiso cambiar eso y tengo chanclas. Oh, no quería hacer este. Hey, lay down because when I open the door, it's going to be cold and you're going to get sick. Y más después de bañarme, pero no tenía planeado esto. Sí está bien frío aquí afuera. Nomás quiero checar que no hay un cocuy aquí afuera que me voy a agarrar. Sin mirar. No me gusta tocar toda esta línea tampoco porque no ha tocado este mucho tiempo y a lo mejor hay arañas y todo eso. So, ojalá que no. Ay, no. Voy a llevar este por mientras. Está pesado. Uy. You gotta be really careful. Cause this does cut. This is la leña que trajo adentro. Here, Mom. Thank you. Here, Mom. Here's another one. Oh, no, no, no. I want it. I almost got scratched by one. We're helping Mom. We're helping Mom. Mom, Nathan, before this cuts you. Hurry up, I can't hold it at all. Oh, that one's spiky. It's too big. I'm going to turn the progress on. Voy a ir a agarrar dos o tres pedazos más. Okay. Esto es todo recuerdos del año pasado. Uf, yo le hizo este. Cada tres horas vino afuera. Pues llenó la chimney y tuve leña ahí en la casa. Pero cada dos o tres horas tuve que poner más y más y más y más. So, tuve que venir afuera varias veces también, como a las 2, 3 de la mañana. Pero déjame agarrar estas pedazos. Yo nomás voy a agarrar esto porque ya está lleno. La fireplace. Y yo creo que es suficiente para hoy. En la noche, si tengo que salir para más, voy a salir para más. Open the door. Esta es la niña que agarró. Agarró un pedazo bien grande para que se mantiene este prendido. Be careful because these cut. Vamos a usar esta más al rato. Ya está bien lleno esta aquí. Ya vamos a prender. Tengo que salir una vez más para un lighter. Déjame ver si hay unas fire starters aquí. No, no creo. Porque sí estaban aquí. Uf, y ni tengo calcetines, nada. Está aquí en mis shorts. What the heck? Uy, ok, no vamos a usar esto. Ojalá que este tiene gas. Oh, or you'll scare me. No, but I did get scared. I was about to encontrar esta lighter. Daddy, I'm fine with you. Okay. That's funny.
Voy a abrir esto. No hay una manera de hacerlo. Yo nomás voy a hacerlo como yo quiero. A ver si se ayuda. Yo le puse otro, pero se cayó. Para allá. Yeah, go over there. Yo estoy tratando de escuchar si ya se prendió. Ya se prendió. Para el vlog de hoy, muchas gracias por estar aquí apoyándome. Recuérdense que darle un like si no están. Pues pueden suscribirse aquí a mi canal para mirar cada video que yo pongo. Pero es todo para el vlog de hoy. Ya voy a agarrar mi computer, ir a la sala, poner los niños a dormir y trabajar en editar el video de ayer y hoy para ponerlo mañana para ustedes. Quiero dar las gracias a todos ustedes por apoyarme, por estar aquí apoyando a mi familia. Lo agradezco mucho. Muchas, muchas gracias. Recuérdense que dale un like, suscríbanse por ser parte de nuestra familia. También puede tocar esa bell aquí abajo. Si toca esa bell, cada vez que yo pongo un video, vas a agarrar una notification que ya tengo un vlog nuevo. Muchas, muchas gracias. Saludos a todos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el más próximo video. Bye.